Por qué? Porque de alguna otra manera se dice en, entre los predicadores algunos hombres eruditos se dice que este versículo pudiera ser el centro de toda la, la toda lo que es la palabra de Dios no que fuera toda la palabra de Dios pero que fuera parte del centro ¿Por qué? Porque aquí lleva el evangelio dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Este, a, 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 todos juntos en, en voz alta, por favor. Una, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. No se pierda, más tenga vida eterna. Vamos a orar una vez más. Vamos a orar una vez más, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza. Señor mi Dios y Padre Celestial, una vez más estamos aquí rogándote, pidiéndote, mi Dios, de la mejor manera. ¿Hay amor en nuestras vidas? ¿Hacia qué? ¿O ¿Hacia quién? Muchas de las veces decimos amarte a ti, pero nuestra prioridad en lista, ¿qué es primero? ¿Son cosas materiales? Es algo que nos llena, nos satisface por un momento y después seguimos buscando esas cosas. Queremos, Señor, que de la mejor manera tú seas el centro de nuestras vidas, que te amemos y te busquemos a ti. Yo sé que de la mejor manera tú vas a proveer nuestras necesidades. Te pedimos por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que nos hable en nuestros corazones, en nuestras mentes, nos ayude a salir cambiados de aquí. Y que no haya sido en vano el tiempo que estuvimos en la iglesia. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te vuelvo a repetir. Le animo a que lea usted este, a que se aprenda este versículo. ¿Por qué? Porque dice: Porque de tal manera amo Dios al mundo. Y sabe, sabe que allá afuera hay gente. Yo, yo he trabajado con, con gente musulmana. Y ellos dicen: Oh, sí, es que mi Dios es el que nos ah, promete a nosotros salvar. Pero ¿sabe qué? Hay dos tipos y dos fuentes de salvación. La de por obras y la de por fe o la gracia en el Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde quiero enseñarle o quiero predicarle acerca de la libertad de salvación. ¿Qué es esto? La libertad de salvación se trata del hecho que la salvación es gratis. Cuando hablo acerca de salvación, es a dónde va a ir su alma el día que usted muera. Si usted llegara a morir el día de mañana, o es más, déjese lo pongo de esta manera, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde vamos a morir? No sabemos, ¿verdad? Al menos que usted diga, no, pues este, me pienso suicidar, ¿verdad? Pues entonces ahí sí sabemos. A tal, a tal hora voy a suicidarme y esto que el otro fuera ilógico, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a morir. Entonces, Casi todo el mundo cree que uno tiene que hacer buenas obras, trabajar, pagar, vivir una vida buena, ser miembro de cierta religión, etc., para ser salvo. La Biblia enseña al contrario. Usted dijera, pero ¿cómo? Sí, no digo que no es bueno portarse bien, no digo que no es bueno hacer buenas obras o ser miembro de una iglesia, pero número uno, la gracia de Dios se... La gracia de Dios que salva al hombre. Cuando se habla de la gracia de Dios, quiere decir el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Recuerde eso. Cuando se habla de la gracia de Dios, quiere decir el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Toda persona, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ha pecado contra Dios y merece el infierno. Usted dijera, ¿pero cómo es que un niño merece el infierno? No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Cómo es que fuera Dios tan injusto de poder mandar a un niño al infierno? Si ese niño no sabe de pecado. Bueno, Dios dice que de alguna otra manera que aquel que ya sabe que ha pecado es aquella persona que merece ir al infierno. No es de que Dios desea que ese niño o esa persona vaya al infierno, no, es que su propio pecado es el que le ha condenado a ir al infierno. Dice la palabra de Dios, vamos a abrir a nuestra, nuestra Biblia ahí en Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Dice así la palabra de Dios, por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, por cuanto todos pecaron. Muchas de las veces nosotros podemos este poner y decir, ah, es que este no se merece ir al infierno, es que esta es una persona muy buena, esa, no, hombre, esa de seguro se va a, llevar, se va a ir al cielo con y zapatos, así decimos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, aquí en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted cree que ¿Dios no quisiera que todos fueran al cielo? Claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo que le impide a una persona entrar al cielo? No es de que Dios no lo, no lo deje entrar. Dice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron. Lo que impide a una persona llegar al cielo es su propio pecado. Su propio pecado. La vida que usted haya hecho, usted dice, yo no soy tan pecador. Bueno, está hablando la palabra de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So, entonces usted ponga el pecado que usted este, quiera a un, usted, un pecado oculto que usted tenga, ese pecado le condena a ir al infierno. So, entonces está alejado o no puede entrar a la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en, también en el 6.23, ahí mismo de ese libro de Romanos. Vamos a ver en la palabra de Dios, Romanos 6.23. Ahora vemos que estamos en una condición que todos somos qué? Pecadores. Y mi pecado es el que me condena. A ver, léame, este Martín, por favor. Dice así en, 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 la, en la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Como les vuelvo a repetir, un día vamos a morir, cuándo, cómo, dónde no sabemos. Ahora, que el día que yo muera, dice Dios que también hay dos tipos de muerte, por si usted no sabía, la muerte física y la muerte espiritual. Dice Dios que es la paga de mi pecado, so el día que yo muera sin sin haber aceptado a Cristo como mi salvador, sin haberme arrepentido, voy a pagar por mis pecados. ¿Dónde va a ser ese lugar que yo pague por mis pecados? Ahorita se lo voy a decir en un momento. Quédese con eso en mente. A pesar de eso, Dios le ofrece perdón de sus pecados y salvación de tal destino. Esto es gracia. El perdón y la salvación son inmerecibles. Fíjese, el perdón y la salvación son inmerecibles. ¿Por qué? Porque yo le leí donde dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué? Usted en su momento cometió algún error en su, cuando estaba en su casa, ¿verdad? Desobedeció a papá o a mamá y se merecía juicio, ¿verdad? Se merecía una buena. Pero por amor. No la recibió. ¿Qué le dijo? Mi hijo, sí, desobedeciste, pero te amo tanto que me duele pegarte. ¿Verdad? Me imagino que alguna vez usted escuchó eso de su papá o de su mamá, o de su abuelo o de su abuela. Hijo, desobedeciste, pero híjole, te amo tanto que no, 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 no me dan ganas de disciplinarte. ¿Y sabe qué? Eso es algo que Dios dice. Sí, has pecado, has disciplinado, has pecado y mereces la disciplina, perdón, y mereces ir al infierno, pero sabes que te voy a dar otro, otra oportunidad, otro chance. ¿Y sabes qué? De alguna u otra manera tú tienes que entender. Dice la palabra de Dios que. Esto, que, que, que esto es gracia, el perdón y la salvación son inmerecidos, por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Efesios, un poquito más adelante, vamos a ver Efesios y vamos a estar este, regresando mucho a este libro, el libro de Efesios 2, 8 y 9. Efesios... Efesios 2, 8 y 9, se lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese, usted dice: Yo quiero ganarme el cielo y yo quiero ir al cielo. Sí, pero ya vimos que nadie es perfecto, ya vimos que nadie se porta bien. Todos quebrantamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios: Que por yo haber pecado, merezco pagar por mi pecado. Ahora dice aquí la palabra de Dios: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. So entonces dice la palabra de Dios aquí, o en mis notas aquí, por la gracia de Dios se salva el hombre, solamente por gracia, y gracia es un favor inmerecido. Número dos, la gracia elimina las obras. Escuche bien esto. El favor inmerecido elimina todas mis obras. ¿Por qué? Porque el pago que se hizo allá en la cruz, ¿cuántas obras tengo que yo hacer para ir al cielo? ¿Usted ha escuchado eso? Es que tengo que portarme bien para poder ir al cielo. Ok, bueno, si es por obras, usted dígame, ¿cuántas obras tiene que hacer para ir al cielo? Pues sus obras... ¿Le van a llegar al precio de que pagó Cristo en la cruz? Claro que no. ¿Por qué? Si es por obras, estoy invalidando entonces el sacrificio de Cristo. Estoy diciendo, ¿sabes qué, Cristo? Tu vida no fue suficiente para pagar por mi vida. Y voy a tener que hacer obras para poder ayudar a Dios para que me permita entrar al cielo. Y no es así. El sacrificio de Cristo es suficiente. Para salvar su vida de ir al infierno. No hay obras, porque se lo vuelvo a repetir otra vez aquí en el libro de Efesios, y usted lo está leyendo conmigo, porque por gracia, gracia es un favor y merecido. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. So, entonces, dice Dios: para que nadie se gloríe. Está diciendo, si yo hago una obra, yo quiero hacer otra mejor. Oh sí, ¿quieres ser mejor persona? Sí, pero tus obras no te, no te van a ayudar para llegar al cielo. Solamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Y la gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Si una persona pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario su justo salario. Romanos 4, 4, 5, vamos a regresar un poquito para atrás. Romanos 4, Romanos 4 del 4 al 5, vamos a, vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a ver el, ahí mismo en este libro de Romanos, el 11.6. Le estoy dando versículos para que de alguna u otra manera usted de aquí no se vaya este, pensando y diciendo, ¿qué pastor me estaba dando a entender? Exactamente, dice así, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. So, entonces dice Dios, mira, fácil y sencillo, tú entiendes esto, la muerte de Cristo fue con un, un plan y un propósito para darte una gracia, un favor inmerecido, in para que tú no vengas a decir que estas, ahora estas obras van a ir encima de la gracia. Y es lo que estamos tratando de, de, de quitar. Las obras a un lado y dejar la gracia. Porque si yo pongo, agarro estas obras y las pongo encima de la gracia, entonces ahora ya son mis obras las que me van a salvar y no la gracia de Cristo. ¿Me entiende? Porque entonces, vuelvo a repetir, ¿cuántas obras tengo que hacer para poder pagar el sacrificio de Cristo? Una señora ayer me estaba diciendo, no, es que tengo que hacer buenas obras, porque Dios me pide hacer buenas obras, sí señora, Dios le pide hacer buenas obras, pero no para que vaya al cielo. Ah, pero entonces tengo que ayudarle, es que tengo que ayudarle a Dios, si sí, ayúdele a Dios a ser mejor persona, a, a, a distribuir la palabra de Dios, pero sus obras no le van a salvar. So, vamos a seguir adelante. Somos salvos por la obra redentora de Cristo, no por nuestras obras. Entonces viviendo una buena vida siendo religioso, habiendo, uh, haciendo obras, caridades, ayudas, etc., pues no le puede salvar. Se lo vuelvo a repetir otra vez en el libro de Efesios 2.9, como le dije que iba a estar regresando. Efesios 2.9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Realmente uno no puede hacer obras buenas? Fíjese. Uno no puede hacer buenas obras antes de ser salvo, antes de pedirle a Cristo que sea su salvador. Dios quiere que todos nos portemos bien en la vida, Dios quiere que de alguna manera este, sigamos o, o cumplamos sus mandamientos, sí. Pero no voy a no voy a, no voy a este, agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos para poder ser salvo, para poder llegar al cielo para poder ser rescatado del infierno. De esa manera, si una persona pudiera salvarse cumpliendo la ley, entonces en vano murió Cristo, porque ya estaba la ley mucho antes de la venida de Cristo. La ley revela y considera el pecado. Romanos 3.19, pero no perdona y salva. Vamos a ver en el libro de Romanos 3.19. Romanos 3.19. Romanos 3.19 dice así. Pero si sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, pero aún así, le vuelvo a repetir otra vez, si muchas de las veces, ¿qué es la ley? La ley revela que yo estoy mal. La ley es como, esto, es como un espejo. Los mandamientos... La ley está hablando acerca de los mandamientos. No pecarás, no robarás, no matarás, no dirás todo eso. So, la ley es como un espejo. Si yo tengo un espejo aquí, solamente revela quién soy yo. De alguna u otra manera, los mandamientos Dios los escribió, sí, para que los sigamos. Si este espejo me dice aquí, ok, tú eres una persona como tal, vil pecadora. A ver, vamos a ver. Y si en ese espejo pudiéramos nosotros escribir, ¿qué escribiríamos? Ah, oh, o sí, este... He codiciado, no sé, que pasé por la tienda y vi una buena, ¿cómo se llama? Un buen abrigo, ¿verdad? Que codicié porque quería unos bonitos zapatos. Que pasamos por el de este de carros y codicié un, este, un Lamborghini, Lamborghini, ¿verdad, José? O codicié un buen carro. Eh, ahí me pongo yo. Y eso, ese espejo, esta ley, me refleja a mí la persona que yo soy. Pero la ley no me salva. La ley no me salva. Número. Número tres, voy a terminar pronto, ¿alguien tiene hambre? Sí, ¿verdad? No, vamos, termine ya, vámonos. Ya, no, ya, aquel ya levantó las dos manos. Híjole, sabía que tenía que ser este hombre, híjole, es bien cómelo, ¿no? Más vale darle cinco dólares que invitarlo a comer. Vamos a ver el número, número tres. Ya se le quitó el hambre. Vamos a ver el número tres. La salvación por la gracia significa que es gratis. La salvación, fíjese: la salvación por la gracia significa que es gratis, es como por decirlo. Vamos a poner un ejemplo aquí: a, este, a Israel tiene un hijo, y Israel me imagino que le ha regalado algo a su hijo, ¿verdad? Pero, como es un regalo, a él no le cuesta nada, verdad que no porque usted ya lo pagó. Y sabe qué es lo mismo para con Cristo, él ya pagó en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Ahora que qué me toca hacer a mí, qué le toca hacer al niño, papi, papi, dámelo, verdad, recibirlo. Y sabe qué es lo mismo de lo que yo le estoy tratando de decir, que Cristo en su gracia pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario y es un regalo. So, Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Solamente recibir esa salvación. Recibirla. No me cuesta nada. Muchos decimos, mucho ah, pero es que sí, tengo que portarme bien. Ya le leí que no, que no es por obras, que no es por lo que yo haga, que yo recibo esa salvación o que yo, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por mí. La salvación es un don de Dios. En Efesios 2, 8 y 9, ya lo leímos ahorita. La salvación es una dádiva, es un regalo. En Romanos 6:23 se lo leí. La salvación es gratuita. Vamos a ver, en, ahí estamos en Romanos, vamos a ver el 3:24. Romanos 3:24, se lo voy a leer, dice, siendo justificados, fíjese, gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. So, mire, Dios está diciendo, está ofreciendo, fíjese, está ofreciendo salvación, está dando esta vida eterna a todo el mundo y es gratis, y es gratis. ¿Pero sabe qué es lo que el mundo hace? ¿Sabe qué? No, en este momento no tengo tiempo. Sí, está bien lo que usted me está diciendo, pero ¿sabe qué? Déjeme a mí con mis pensamientos, déjeme a mí con mi religión, déjeme a mí como estoy. Oh, pero señor, señora, se va a ir al infierno. Oh, pero si Diosito decide mandarme al infierno, ¿qué me manda al infierno? Oye, ¿sería justo? ¿Sería justo, que, ¿Sería justo que este aquí este hombre Israel trabajó, se mató por ese regalo y que después venga el niño? No lo quiero. ¿Sabes que no? No me gustó. ¿Fuera justo? ¿Verdad que no? Y es lo mismo que dice Dios. El Señor Jesucristo murió en aquella cruz que no fue algo divertido, porque si viéramos a alguien, a algún familiar nuestro al que amamos verlo este, ser a, este, a punto de morir en la silla eléctrica, ¿verdad? O la inyección letal, ¿le daría gusto? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo lo pagó todo y lo dio todo por usted y por mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy en este día? No, Dios, no. Me quedo como estoy. Sí, tú pagaste y todo eso, pero yo estoy bien. ¿Qué va a hacer usted hoy en este día? ¿Aceptar a Cristo como su Salvador o simplemente nada más rechazarlo? Es gratis. La salvación es gratis. Vamos a ver. Le voy a leer ahorita un, un, este, un versículo. La salvación es sin precio. La salvación es sin precio. Isaías 51.1. Este, si tiene su Biblia completa, ahí lo va a encontrar. Este, si tiene solamente el Nuevo Testamento. Este no no, no no lo va a encontrar. Isaías 55 55 1 dice así la, la, palabra, la palabra de Dios Isaías 50, 55 1 dice así a todos los sedientos: venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Fíjese. Dice, dice dios que la salvación es sin precio usted no tiene que traer ni dinero a la iglesia para decir usted ha escuchado eso que yo le voy a pagar al sacerdote para que ore por mí o ore por algún familiar para que lo para que salga del purgatorio usted ha escuchado eso dios no está diciendo esto no, yo no puedo es que es ilógico yo lo veo de esta manera. Es ilógico que yo quiera creer eso, porque entonces estoy invalidando la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente estas son tradiciones de una religión pagana. Porque tengo que pagarle al sacerdote para que ore por, por mi familiar, para que lo saque, de, para que ore por él, para que Dios lo saque o, o lo perdone y lo lleve al cielo. Es ilógico, es ilógico. Si es gratis, entonces no cuesta ni un centavo, ni una lágrima, ni un esfuerzo. Pues nada, Jesucristo pagó el precio. Número cinco, y con eso termino, la salvación por la gracia es ofrecida a todos. Vamos a ver en el libro de Tito, casi allá por, por no tan al final, pero Timoteo, Tito, Tito. Después de Timoteo está Tito. Tito 2.11. Y le vuelvo a repetir uh, que la salvación por la gracia es ofrecida a todos. Tito 2.11. Dice así la, la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, si usted dice, yo soy excusa de todos los hombres, entonces usted a lo mejor no es un ser humano, ¿verdad? Porque aquí Dios le está diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para el rescate de su alma del infierno. Y Dios dice, esa gracia... También te pertenece a ti. Tú decides hoy en este día. ¿Quieres la gracia de Dios? ¿Quieres el regalo de Dios? Que es la salvación. Hoy es día para ti. Mateo 11, 28. Vamos a leer otro versículo. Mateo 11, 28. Quiero que usted entienda y comprenda este tema. Porque, ¿sabe qué? Muchas religiones batallan en, en explicar esto: de que. Y sobre todo, y lo voy a decir directo, la iglesia católica enseña que si haces buenas obras, que si rezas a los santos y todo eso, te vas a ir al cielo. Y que no, que tienes que, este, que la virgencita te ayuda a las, a las este, son los sacramentos que te ayuda a subir las escaleras para llegar al cielo. No, es, eso no es nada, eso no es nada. Solamente son este, enseñanzas de, de la iglesia. So, vamos a ver, aquí en Mateo 11, 11 28. Alguien llegó que me lo lea ahí, por favor. En el 29. Fíjese, está hablando el Señor Jesucristo y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no voy a ir, es que muchos dicen, es que Diosito decida donde Dios quiera, y si te manda al infierno, ay, ah, y voy a descansar en paz. ¿Es lo que dice Dios? No. Dios dice que. Cuando yo pongo mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo y le acepto como mi Salvador, que ese regalo que Dios me da, voy a descansar mi alma allá por la eternidad en el cielo. ¿Y sabe qué dice Dios? Si usted no sabía que allá en el cielo Dios tiene preparado un lugar para usted y para mí, ¿y usted sabía que las calles son de oro? Las calles son de oro. Y el mar de cristal. Aquí nos andamos peleando por cualquier, este, cualquier peso, ¿verdad? Que aquel me debe, híjole, tengo que ir a cobrar. Que aquel no me, no me pagó lo que esto, que aquel me robó una prenda, que aquel me quemó una prenda, ¿verdad? <laughs> nos la pasamos peleando por cosas materiales, nos la pasamos peleando por, por cosas que, que no van, pero ¿sabe qué? Dice Dios, no. Aún como le estaba leyendo hace rato, no te afanes por las cosas materiales. No te afanes por, porque aquel te debe, que aquel está bien. Mira, yo pagué, ponte a pensar, que el que me debe a mí, que el que le debe a Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz y no le damos el respeto que Él se merece. Cuando viene a esto de la salvación, aceptarle a Cristo como mi salvador, no estoy bien. Gracias, Señor. Mejor déle la invitación a alguien más. Un, una vez un hombre, a mí me, me. Bueno, hay varias personas. Yo le estaba dando la invitación. Dice, no, désele a alguien más. Yo soy ateo. Bueno, ¿crees que te vas a morir? Pues sí, bueno, tienes fe. Tienes fe. Pero ¿sabe qué? Esto de la salvación es bien importante. Vamos a ver otro versículo aquí en el, en el libro de Romanos 10:13. ¿Cómo es que yo acepto a Cristo como mi salvador? ¿Cómo es que yo acepto ese regalo a Cristo como mi salvador? Romanos 10, 13. A ver, léamelo, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese, se lo vuelvo a repetir. La gracia de Dios es para todos. Y dice la palabra de Dios aquí: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice en el 14: Pues, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Fíjese, ¿cómo usted puede pedirle a alguien que le salve si usted no ha creído en ese Salvador? Y está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Y luego dice el 17: Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Usted hoy en este momento, su fe, hoy en este momento, su fe está creciendo porque usted está escuchando la palabra de Dios. Si usted en este momento tiene fe, significa que usted en este momento le puede pedir a Cristo que le salve y le lleve al cielo el día que usted muera. ¿Por qué? Dijera la palabra, de, dice la palabra de Dios, perdón, que si tuvieras fe, Solamente como un grano de mostaza le dijeras a este monte que se echa en el mar, en el mar y lo haría. Y usted sabe que la el grano de mostaza es la semilla la más pequeñita de todas, de todas las todas las semillas. Mi fe es así, no, no estoy lejos de, de tener una fe tan tan así. Pero dice la dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy usted no tiene excusa de que usted no salga de aquí. 100% seguro que usted le pidió a Cristo que le salvara, dice la palabra de Dios: ah, en la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la responsabilidad de cada persona aceptar la salvación por medio del arrepentimiento y fe en Cristo. El pecador peor de la tierra puede ser salvo. Fíjese: el peor pecador. Usted se puede poner nombres, usted se puede decir, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Y sabe qué? Yo no puedo ser perdonado. No, la gracia de Dios lo cubre totalmente. La sangre de Cristo derramada en la cruz le es suficiente para usted. Gratuitamente. La salvación es un regalo de Dios. Acéptelo hoy, acepte esa salvación, es gratuita. Dios dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo acepto a Cristo como mi salvador? ¿Acepto que soy pecador? Merezco ir al infierno. Oh, esa es mi condición. ¿Cuál es mi solución? De que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para limpiarme todos mis pecados. Y pongo mi fe y mi confianza en Él. Y le, y le pido, de, dice la palabra de Dios, le voy a leer un versículo más. Y con eso termino, ahora sí se lo prometo. Romanos 10, 10 a 10. 10, 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación usted quiere usted quiere quedarse en la misma condición en la que está quiere vivir de la misma manera en la que usted ha vivido por mucho y tanto tiempo engañado por la religión usted decide. Yo hoy le prediqué la palabra de Dios acerca de la salvación, pero ¿sabe qué? Dios, si para mí lo que yo prediqué hoy, si el día de mañana yo ya no lo vuelvo a ver, el día de mañana, si usted hace una decisión, que el día de mañana yo lo vea en el cielo o el día que moramos. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy predicando la palabra de Dios, es la decisión, no es de usted. Como le vuelvo a repetir hace ratito, yo solamente soy el cartero. Yo solamente soy el cartero. Aquí le, estoy, aquí le estoy trayendo. Mire, señor, señora, es lo que usted tiene que pagar de gas. Aquí está su nombre. Sí, fulano, fulana, sí. Aquí está su nombre. Usted decide. ¿Lo paga o no lo paga? Las consecuencias para quién van a ser? Para, para usted. El que no paga, ¿verdad? Pero en este caso, yo les digo a usted, hombre, mujer, si usted hoy no está 100% seguro, segura de que su alma iría al cielo. Hoy es el día. Hoy es el día de aceptar este regalo. Es gratuito. Solamente tiene que poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, yo no quiero convencer a nadie. No está de mí convencer a la gente. Yo he predicado de tu palabra solamente. Yo les he dado el alimento que tú me has dado a mí para dárselos a ellos para que ellos entiendan y comprendan que si no son salvos, si no, si no saben a dónde va a ir su alma al día que ellos mueran, que hoy sea el día. No permitas que, que ninguno hoy en este día salgan sin aceptar a Cristo como su Salvador. Por favor, te pido Dios que obres en sus corazones de la mejor manera. Hay un infierno, el cual es un lago que arde con fuego y azufre, y esa persona que el día que mañana muera, estará pasando por la eternidad ahí en el infierno, quemándose. Pero si hoy es el día de su salvación, de aceptar a Cristo como su Salvador, de tener la gracia de Dios sobre ellos, de poner su confianza y que sea el Señor Jesucristo el único suficiente Señor y Salvador, el día, de, el día que ellos mueran o esta persona muera, estará contigo por la eternidad en el cielo. Disfrutando contigo. Por favor, mi Dios, te pido por cada una de las personas que están aquí. Tú sabes y conoces sus corazones, sus vidas. No hay pecado. No hay pecado que para ti, el cual no les permita a ellos ser perdonado. Tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados. Diste tu vida por, por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros podemos aceptar esa salvación, tener esa vida eterna gratuitamente. Y si no la aceptamos, ¿qué significa? ¿Que ¿Estamos rechazándote? ¿Que ¿Estamos literalmente menospreciando ese precio? Te pido por cada uno de, de las personas que están aquí Señor nadie mirando nadie mirando si hoy está en esta tarde estaba hoy usted aquí diciendo predicador pastor yo he estado batallando con esto en mi vida a lo mejor por temor porque va a decir la gente que va a decir otro que va a decir mi familiar yo no le he pedido a Cristo que me salve y hoy quiero que sea el día yo no quiero salir de aquí sin haber aceptado a cristo como mi salvador hay alguien aquí que pudiera decir pastor predicador yo quisiera pedirle a cristo que me salvara quisiera levantar su mano sin nadie mirándos quisiera levantar su mano para poderlo ver nadie le, va, nadie le va a juzgar nadie le va a decir qué vida has vivido o cómo has uh, vivido tu vida no 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 Aquí solamente es entre usted y Dios. Hay alguien así que quisiera pedirle a Cristo que le salve para orar por usted.